te gusta decir, Lázaro? De todo, ¿quién te gusta, Lázaro? ¿Quién te gusta? Nayeli. Ay, es que siempre dice que la Johanna, que aquel día dijo que le gustaba la Abby, la Bessy, la Chiquilín. O sea que todas le gustan. Todavía que les gusta. Buenas. Gracias. ¿Qué tal? Muy bien. De caminar. Ah, no. Fíjense que yo les tengo un poquito de macarrón con sardina y entomatado. No sé qué si me van a desplegar ustedes una tortillita calientita. ¿Cómo sí, se lo vamos a hacer? Lo siento mucho. ¿Dónde están? ¿Cómo se lo vamos a despreciar? No, allá llegó él. Me dijo, haceme una bollada. Dos, de mira. Son dos por familia. Sí, ¿quiere ir? ¿Qué decís? Cola, ¿quién? Ya no quiere no, comer. No, la sandía está pidiendo. Déjeme, tienes que mover porque yo ya le dije ya. Ya se va a ir, dice. Ya le dijo la Toña, no quiere desperdicio. Vaya. No quiere desperdicio. Pero dice que no quiere que la desprecie. No. Ajá. ¿Quién para la maromba? Ajá. Mira la grande que no me apartó. Pues la cama, mire su tortilla. Esa es su tortilla de cama. Nunca más había una tortilla más grande. Caritas, 100% orienteña. Vaya. Sí, es cierto. De allá de la falda de Chirilagua. Ah, Chirilagua. ¿No tuvimos por allá? No. Sí, anduvimos cerca. Yo conozco Chirilagua porque hay un equipo de ahí de fútbol play y por eso que íbamos a jugar. Ah, ok. Chirilagua. Sí, chivo. Anduvimos cerca. Ahí anduvimos. Ahí anduvimos cerca. Vuela. Entonces, pedimos paseo por allá. Hay que ver las casas. Ah, sí, eso. Vamos a pasar viendo lo de la lámina usted. Mire, yo voy a cierren los ojos porque... ¿Por qué? Mire. ¿Qué pasó? Pues yo vuelvo a tapar. Va, tapen. Fíjense que ustedes, gracias a ustedes, yo ya hice la mitad de la galera. Ajá. Se me llevé, le robé todavía a mi hijo, le robé una media docena de láminas. Por arriba tengo 19 láminas. Vino otra persona y me donó los colines. Porque con esta cosa que yo si me ha llegado en esta panilla, no puedo ir a buscar los colines. Ajá. Entonces, ya tengo la mitad del agua. Y tengo solo desorden adentro porque no he podido ordenar porque quiero que cierre y queda un pedazo aquí. Mientras que Dios me provee otra bendición y puedo terminar de hacer mi cosa. Sí. Para que no se preocupen y hagan todo lo que quieran aquí. Sí. O sea que la va a hacer grande, larga. Grande y alta. Alta y aquí tengo solo la mitad. Oh. Solo la mitad, ¿verdad? Sí. Entonces, y esto es la cosa que tú sabes, estoy parando unas ocones a mi hijo allá abajo también. Ah, pues vamos a ir a ver usted. Con permiso. Vamos a ver. Vuela, pero qué alta. Y que así estaban los polines. Ah, alto. Así estaban los polines, entonces así es como la estamos fabricando. Oh, ajá. Como tiene falta la mitad para allá. Ajá. Entonces, ya para acá ya no me dio la lámina. Ya, ya no me alcanzó porque era la mitad mía y la mitad de mi hijo, pero como lastimosamente yo le dije, mira, yo necesito otro que es una docena, de una docena te voy a hacer un techito arriba. Está enfermo mi hijo allá y no pudo. Sí. Así es que me iba así y ya la puse. Ya la puse. Oh, pero le quedó bonito a usted. Sí, va sí. Solamente le falta la otra, pero está bien bonito. Está bien chulo. Ah, no se preocupe usted. No se preocupe. Sí. Sí, primeramente yo ya, ver, ya va poco a ver. Poco, pasito a pasito. Su hijo. Sí. No, esta es la de mi hija. De la Alejandrita. De la mía. Ah. La de mi hijo es la que estoy haciendo de abajo. Huela, pero este es otro diseño de otra casa, usted, porque la vez pasada cuando venimos era bien diferente, no, y ahora pues, ¿sí? ¿Cómo casuta? No va a ser diferente porque aquí había carpeta, es cierto. Y los pedazos de lámina. Ajá. Gracias a ustedes y a las personas que, los de buen corazón, que por medio de ustedes, los suscriptores, sí, nosotros hemos podido tener estas dipotías, tener a donde sí, con la única experiencia que las camitas
Una sale para acá y una para allá y la otra para acá. Ah, que no caben. Y como uno acá para dormir, es que le toca que mejor le vaya una para allá. Ajá, es cierto. Viene para acá. Y don Lázaro, duerme en este pedazo. Ah, aquí duerme don Lázaro, pues. Hola, Lázaro, ¿cómo ha cambiado? Y aquí es donde yo duermo, en este pedazo. Porque estamos ordenando allá un solo lecho, no podemos ordenar las camisas. Miren, no tiene miedo de caerle encima a Lázaro. No. No. ¿Y si te caer encima? Ah, una vez pasé. El problema es que cuando no la había ordenado mi hija, porque vino con el marido de ella a me ayudar. Yo tenía el lazo amarrado allá en una vara. Ajá. No, mire, cuando vengo a sentir, se quebró la vara. Buena. Dándole gracias a Dios que esta camita la tenía aquí, porque como está aquí estaba cerrado de carpeta, y por allá era el corredor que había lleno de palos. Esta aquí tengo una raja de leña aquí. Entonces, y aquí teníamos la camita y esta cama la teníamos atravesada ya. Entonces aquí dormía don Lázaro. No tenía miedo yo que le cayera encima. Pero ahora me vengo yo y me la traigo para acá y siempre busco los calcitos. Pero si cae encima, por lo menos va a quedar algo en un colchón. Sí. Eso es lo bueno. Pues sí. Así es que yo les agradezco más que todo por la bendición, ¿verdad? Que los trajeron, ¿verdad? Y por medio de ustedes, y que Dios bendiga a cada una de aquellas personas que los han hecho llegar estas cosas. Sí, así es. Aquí está la camita, está la lámina, todo. Solo único que no van a ver ustedes aquí, porque de esta niña tiene la hermanita. Entonces, le dijo, vos llevaste el ropero para la Wendy, y yo a mí me dieron el mío. Así es que el roperito chiquitito que le dieron a mi hija, ella lo llevó para la niña. Porque ellos están alquilando a donde ellos viven, en una parcela así de Chiburnia, porque no hay luz ahí donde están ellos. Sí, tiene entonces razón. Por eso el ropero de ellos y ahí está. Bueno. Pero sí. Bueno. Muchos, pero qué bonito. Oye, tiene otra camisa. Sí, gran cambio. Era de palito, de nylon. Eso a nosotros nos pone felices de ver a la gente así, bien motivada. No, también a los suscriptores. A los suscriptores, porque saben de que de ellos dicen y están conformes de que dicen: yo mandé el dinero y fue para algo que sí sirvió. Y muchísimo, porque la gente está muy agradecida. Va a motivar a otros suscriptores que en otra ayuda digan: pues sí, la ayuda la utilizaron para eso. Exacto. Exacto, eso es lo más bonito con de todo. Exactas y todo eso. Sí, así que Lázaro ya duerme en techo bueno. Porque la gente se alegra, pues, porque nunca en el tiempo que tenemos, yo tengo más de 47 años de vivir. Ajá. Y nunca le habían dado una ayuda así. Una ayuda así. Nunca. Y sí, hemos visto que la gente está muy agradecida. También nos ponemos felices nosotros los también. Suscriptores y toda esa gente que así que apoyó, se unió a la causa. Todo. Sí. Porque como ellos, los señores estaban también instalando, ¿verdad? Entonces, no hemos podido ordenar, porque hasta que pero ellos se entiende recibir usted. Aquí, tengo que volar todito esto para acá porque no me queda tapado. Sí. Porque tienen que pagar esa instalación para los nuevos. Pero le ha quedado muy bonito, se le hemos felicitado porque ha utilizado la lámina en algo bueno. Eso es lo más bueno. Yo les agradezco mucho y que Dios los va a bendecir mucho. Bueno, muchas gracias. También gracias por la comida, usted, de verdad. Ah, muchas gracias. Vamos. Porque mire cómo está esa gente ahí alegre por la comida. Sí. Hey, ya nos vemos, Lázaro, va pues. Nos vamos, Lázaro. Va pues. ¿Comes toda la comida? No, a ese es lo bueno de usted. No, a vos te la comes toda. A ese es lo bueno de usted. ¿A vos te gusta comértela toda? Vamos a ver. Y Lázaro se vino corriendo desde allá para decirle a la mamá que nos cocinara. Desde la mañana se había venido. Sí, desde la mañana. Corriendo venía. Sí, yo le tengo que... Miren. Vaya. Lázaro, qué bueno. Vuela. Cama, ese es el suyo. Muchas gracias. Y la dieta mía. Adiós. Pequeñito de tortilla. Orienteña, son ricas. La sardina. Y los macarrones. Sí. O sea, sí. Vaya, aquí están las tortillas. Huela, pero qué tortilla. Huela. Huela. Huela, qué tortillota. Lo siento, Johnny. Huela. Pero lo bueno es que está delgada. Quiero comer sandía. Normalmente no lo avisaron ustedes. Ay, no importa, usted, más que esto, está rico. Sí, usted. De verdad, muchas gracias por el buen gesto que tiene con todos nosotros. De verdad, gracias. ¿Podemos partir una sandía? Sí, hombre. ¡Sí! ¡Sí!
dicho yo. Sí. Pero de verdad, muchas gracias. ¿Y Lázaro? ¿Y Lázaro qué se hizo? Ah. Lázaro, mi amigo. Vamos a buscar. Lázaro, mi amigo. Chocala, Lázaro. Qué buen amigo sos, de verdad. Muchas gracias, Lázaro, por toda esta comida, ¿viste? Porque han andado con nosotros. Sí, porque también han andado con nosotros. Si quiere almorzar, bueno. Si no, pues... Se lo pierden, va. Se va a buscar el mejor chile de aquí, dice. Huela. Pues sí. Anda a buscarlo, pues. Aquellos que se lo busquen. Ay, no tengo. ¿Ves si va? ¿Por qué? Es que sí está rica. Sí, está bien buena. Es la picante, bien rica. Yo... Gracias, no coma compadre, no coma compadre, no te pita nadie. Vaya, gracias. De las mismas cosas, de la misma bendición. ¿Le ha alcanzado todavía? Sí. Todavía, bendito día, mi padre celestial. Abuela, ay, de los víveres, va. Está buena. De los víveres, cama. La sardina de la víveres también. Sí, es que venían como unas 6 sardinas. Está rico. Sí, así que muchísimas gracias, oiga. Estamos mil agradecidos con usted. Más con estas tortillitas recién hechas, rico. Pero yo lo que no me pareció que no me dijeron por haberle tenido que ir un par de gallinas en sopita, mira, otro. Ah, no se preocupe. Vaya, ¿quién más? Mira, no vas a comer. Si no hemos con... Mateo, vení. Yo hice llena de qué. Ajá. Gracias. No, no he visto que el agua te llena. Ya. Sí. A mí sí me llena. Y el pan que me comí. Le dije, yo he comido sandía, he tomado agua, he comido pan más que vos. Es que son macarrones, cabrón, por eso no quieres comer. No, te quedas con porque es comida de sardina, más que rica está. Más. Como que me quiere decir, no lo como. No te voy a creer que estás llena, Daisy. Ajá. ¿En qué mundo voy a creer yo que vos estás llena y por eso la diste más que al diablo? Y más que lo diste al diablo, me lo hubieras dado a mí, no te hubiera acabado, pero se lo diste al diablo. Ajá. Yo no he compartido la comida con un niño y él al diablo. Qué barbaridad. No me acordé, yo que no me acordé. Ay, tío. De la macana. Bueno, yo ya tengo aquí el mío. Sí. Va. Bueno, gente, entonces, don Johnny, ya. No, pues, Terminamos ya. Este. Hemos terminado. Johanna, todo, ninguna todo, casa se quedó. Nada. Ok. Todo. Hoy sí, ya todo, finish. A ella también le vamos a dejar algo de dinero. ¿A quién hará? Mire, ve. No trabajamos por esta mujer. Ajá. Y yo le dije a Lázaro, mira, a decirle, hombre, por favor, Lázaro. Está parando una champa allá. Ajá. Solo le alcanzó ni le ha cubierto todos los no fue a ver. Pero sí, ya puso la cenita que le regalaron a ella. Porque como una gran chiburra al otro lado de esta parcela, allí es donde está haciendo la chapita de ella. Sí, bueno, de nada, ya saben. Gracias a los suscriptores más que todo. Sí. Bueno, entonces. Misión cumplida. Bueno. Tu chocoyo. De lo mismo de la ayuda. De la ayuda. Mire, por ahí el muchacho le va a dar algo a usted. Tome. Es por las gracias porque nos ha atendido muy bien. Siempre. Sí, gracias. Oye, queríamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, tía Yane, entonces. Que tenía el fuego ahí. Yo también. Entonces, don Johnny, ya finish. Para los niños, si no compartimos con ellos. Ajá, si no compartimos. Entonces ya finalizamos todo, Johnny. Ya, yo creo que sí, la sandía ya poco nos queda por el camino, la pasamos repartiendo por ahí. A cualquier persona, viejo. Ajá, a cualquiera que encontremos, si quieren más. Ok, eso está bien. Bueno, entonces hemos terminado un día más repartiendo. Hay varios niños. Hemos terminado un día más repartiendo. Yo estoy bien, gracias. Duele ahí, pues. ¿Ah? Duele los ojos ahí. Sí. Ajá, los niños le van a dar. Que sí, pero... Que todavía tienen. ¡Allá afuera! Ajá. Ok, pero... Yo a mi gemelita se la di. Ah, la comida. Bueno. ¡Gracias por la comida! Cómetelo. Sí. Ya tienen todos comida. ¡Mira, malentaje! Venga, pues, chulo, No estaba en mi casa, pero conmigo como que estaba en mi casa. ¿Qué vos estudiaron, Johanna?
¿Ya te dieron comida? No, no te gusta, no. Pues igual que la Daisy. Sí. No, ah. ¿Usted es igual a Sugar, pa? Aquí. Ah. Bueno, entonces hoy sí, ya finalizamos. Gracias a Dios, un día más de vida. Y ahora también, porque finalizamos algo que tanto creíamos que era lo de la sandía. Así que, gracias a todos los suscriptores. Ajá. La sandía. Y de una vez aprovechamos para verlo, supervisarlo de la lámina. El plato principal es la sandía, pero terminamos con sandía y macarrones. Riquísimo. Exacto. Así que... ay, ahí viene el carro. Topate, topate, topate. Así que... puerta. La puerta. Así que... sí pasa. Sí pasa. Hasta ella dijo, sí pasa. Creo que sí pasa, digo. Entonces... ¿Tú ya comiste? Yo sí. ¿Y no quiten mi comida? Es que ya me llené, hombre. Vaya, pues. Vaya, pues. No, que le dé, hombre. Sí. Bueno, yo no le dije para que la desperdicien. Vaya. Se lo tiene que comer. Lázaro, se lo tiene que comer. Se lo tiene que comer todo, va. Sí, todo de un solo. Vaya, todo de un solo. Igual que vos. Toda. ¿Qué han andado haciendo? Mire, mire. Y eso pasa. Ah, ese chupete y una chava es. Ahora sí, la Nayeli. Ese chupete y una chava. Bueno, pues entonces ya finalizamos. Gracias a todos los suscriptores por estar en esta serie. Finalizamos ya ahora. Así que ya nos vamos. Y también muchísimas gracias por la comida. Gracias, está muy rica. Y también gracias Lázaro por acompañarnos nuevamente. Sos el mero mero de las chavas, ¿oíste? El mero rejero. El mero rejero, cabal. Sí. Bueno, plaga. Entonces, un beso de despedida. Ay, Dios. Perrito. Ay, Dios. Bueno, entonces ahora sí nos vamos. Adiós, plaga. Adiós. Adiós. Hasta que lo termine, don Johnny. Adiós. Adiós, niños. Adiós. Gracias por la ayuda, niños. Han ganado 5 sandías. Eso. Adiós, 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 adiós.